Hello. Hello, thank you very much to all the people who are following us in this channel. I'm Alejandra from Mexico. I'm a biologist and I work in Grupo Ecológico Islas, which is an NGO based in Ensenada, Baja California, Mexico. I've been working for almost 7 years with seabirds on Baja California Pacific Islands in a seabird restoration project. So now I'm connected with Diana Ampuero from Peru. She will tell us about her experience with seabirds and related with the video Puntas al Cual. This is the first video of the seabird project of the World Seabird Group Union. The idea of this project is to show the amazing places where seabirds make their work and the way they share the experience and the knowledge about the field sites they work. We will have a question and answer section. It will be in Spanish. But first, I want to welcome Diane. Diane, could you please tell us a little bit about your background in seabirds and also your current project? Okay, thank you, Ale. First, I want to thank the World Seabird Union Early Climate Science Committee for this opportunity to share my work and the research that we are doing with the Puntas al Cual program. I'm a biologist and I started studying seabirds as a volunteer in the Puntas al Cual program in 2013. Then I made my undergraduate thesis research focused on the behavior and the breeding success of Inca terns. After that, I have led studies to eradicate invasive rodents to benefit seabirds at Puntas al Cual and also some islands in Peru. I started studying foraging distribution of Peruvian boobies, Humboldt penguins, and one-eyed cormorants in Punta San Juan in 2016 and 2017 with my mentors, Rosana Paredes and Carlos Abalaga. Well, this project titled Monitoring of Seabirds to Help the Operation of Marine Protected Areas in Peru is carried out in Punta San Juan program by Rosana Paredes, Susana Cárdenas, Andy Chu, and myself. And this study aims to provide information to propose ecological informed marine limits for feeding habitats of breeding seabirds populations in marine protected areas in Peru. Yeah. Okay. Thank you, Nan. So let's start with, I have some questions. So I'll be in Spanish. So, okay. Leanne, cuéntanos cuál fue tu experiencia en la elaboración de este proyecto. Del proyecto. Sí, del video. Del video, primero, primero el proyecto, ¿no? El proyecto lo empezamos en el 2016 con Rosana Paredes. Colocamos GPS a piqueros y GLS a pingüinos. Y en el 2017 colocamos GPS a guanay, en enero del 2017. Y este año hemos colocado nuevamente GPS a guanay, para compararlos, ¿no? Entonces, la idea es tener estas diferentes especies, ¿no? Cómo usan el área marina cerca de la reserva, ver qué tan lejos tienen que volar y qué tan profundo tienen que bucear para conseguir alimento en su temporada reproductiva y, bueno, alimentarse y alimentar a sus pichones, ¿no? Entonces, ver la importancia de la protección del área marina y de cómo usan los recursos. También ver dieta, porque también hemos analizado dieta a través de regurgitos en el momento de la captura de los GPS o también a través de la recolección de bolos residuales y hemos identificado especies de los peces que se alimentaban mediante los otolitos, ¿no?, que encontramos en estos bolos. Y bueno, es un proyecto grande que vamos a continuarlo, la idea es continuarlo, pero estamos felices de empezar con algo así en aves marinas en el Perú. Y en cuanto al video, fue muy interesante, en verdad. Nunca habíamos pensado tener un video tan a buena calidad.
tuvimos la suerte de contar con nuestra productora y una editora que se llama Katia Delgado y su equipo, y ellos nos ayudaron muchísimo. O sea, son profesionales que querían trabajar en el área de conservación, y prácticamente fue como un regalo prácticamente, porque lo hicieron a muy bajo costo, ¿no? En pro de la conservación. Y bueno, la etapa de elaborar el video fue bien, un poco larga, se podría decir, porque para conseguir el material, ¿no? Recopilar fotos, videos, y todo este material que hemos logrado poner en el video tomó bastante tiempo. En sí, fue casi 3 meses. La institución que financió el video fue Riverbank Suwan Garden. Ellos dieron el dinero para financiar, para hacer este video. Y nada, creo que tuve la ayuda de varias personas, tantos voluntarios como staff y colaboradores que nos brindaron fotos, videos para poder armar este proyecto. Pues la verdad es que muchas felicidades, es el primer video y pues ya marca la pauta, ¿no? Muchas felicidades, muy buen trabajo. Gracias. Muy padre. Hablando, ahorita que estuviste hablando del uso de GPS y todas estas nuevas tecnologías, ¿podrías decirnos cuáles son los que usas, algunos retos que hayas tenido en el uso de estas tecnologías? Ya que pues a nivel mundial pues es una herramienta que se está utilizando pues bastante, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías contar respecto a eso? Claro, de hecho en Punta San Juan fue la primera vez que se han usado este tipo de aparatos, empezaron en el 2016, y es muy interesante, y toda la información que te puede dar estos aparatos es muy valioso, y es por algo que se usa internacionalmente. Para el caso de los pingüinos, les colocamos GLS, son GLS LAT 2800 Lockless. Claro, de hecho, en Punta San Juan fue la primera. Para el caso de los piqueros, usamos Axitrek y I Got You 120. Y toda la información. Y para el caso del Wanai, usamos igual Axitrek, I Got You, y también les pusimos un TDR Cephas para ver el buceo. Los retos, el principal, primero es obtener financiamiento para conseguirlos y poder comprar los aparatos, ¿no? Son un poquito caros y ese es el primer reto, conseguir financiamiento. Luego, en campo, el reto es no tanto colocar el aparato, sino de ahí recuperar el aparato, porque ya que el adulto que capturas ya sabe lo que va a venir, entonces se ponen más nerviosos, ¿no? Entonces es estratégico elegir bien a tu adulto que vas a capturar y colocar el aparato, ¿no? En una zona correcta, porque si no es muy probable que se pierda, ¿no? En el 2017, en la primera bloque con Wanai, les colocamos a 40 Wanaies y recapturamos 39, nos fue bien. Pero en febrero colocamos 17 y perdimos 4, ¿no? Y la razón fue porque ya como avanzaba la temporada, los pichones eran un poco más grandes de tamaño, entonces el adulto ya no se posaba todo el tiempo en el nido, no se podía parar y alejarse. Entonces esa opción del adulto de dejar desprotegido el nido era perjudicial para nosotros, porque ya no podíamos atraparlo en ese momento, simplemente el adulto se alejaba del nido y chao GPS, ¿no? Pero ahora en el 2019 pusimos 40 y los recapturamos los 40. Wow. Así que sí, hemos tenido suerte. No, excelente, sí. ¿No? Bueno, muy bien. Y bueno, vemos en el video que pues las colonias de ahí pues son muy grandes, las colonias de aves marinas, ¿no? En general, sí. ¿Cuáles son los mayores retos durante el trabajo en campo? ¿A qué otras cosas se enfrentan durante el monitoreo? Sí, primero puede ser el hecho de que son especies silvestres y no están acostumbradas a la presencia humana. El hecho de acceder y acercarte a las colonias reproductivas es un poco difícil. En el caso del Wanai tenemos que acercarnos con una caseta móvil, ¿no? Suficiente espacio como para entrar 3 o 4 personas, que es el equipo que va al campo, y poder acercarnos lo suficiente para
sacar, tenemos un nuffoil para con un lazo en el cual se atrapa por el cuello al guanay y de ahí lo ingresamos a la caseta, ¿no? Entonces acceder a esa zona es un poco complicado y porque no queremos perturbar al resto de la colonia, ¿no? En el caso de los pingüinos se accede a las zonas de anidamiento, es una zona que está un poco en la zona alta, en los acantilados, ellos anidan en madrigueras, entonces están escondidos prácticamente, ¿no? Entonces acceder es un poco más fácil, pero igual, ¿no? Se tiene el cuidado necesario para no perturbar a los otros nidos, ¿no? Y en el caso del piquero, sí es, en San Juan particularmente es muy difícil porque ellos anidan en la zona de acantilado y para atraparlos hay una dificultad mucha porque tienes que estar literal echado mirando hacia abajo para jalar al adulto, ¿no? Entonces, es por eso que solo colocamos 8 aparatos en piqueros. No hay muchos números de nidos en San Juan. Pero en otras puntas y en otras islas, sobre todo en islas de Perú, el trabajo en piquero está muy, es más fácil y hay un mayor número para trabajar. Ok. Ahorita que mencionas de, pues, las técnicas de cómo los tienen que atrapar, por lo regular, cuando van a hacer una expedición a Punta San Juan, ¿cuántas personas van? ¿Por cuántos días son sus estancias? Uh-huh. Más o menos. Incluso, ¿podrías contarnos cómo es un día ahí en Punta San Juan? ¿Cómo? Claro. Bueno, empezando por explicar más o menos cómo es Punta San Juan. Punta San Juan es una península, ¿no?, que está ubicada en la costa sur del Perú y está protegida por un muro, ¿no?, de 1.2 kilómetros. Punta San Juan es una de los 33 sitios de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que pertenece al Servicio Nacional de Áreas Protegidas en el Perú, ¿no? Y en el caso del programa Punta San Juan, donde nosotros trabajamos, es un centro de investigación que está basado en la Reserva Punta San Juan y que estamos trabajando ahí desde los más o menos 35 años, ya en la reserva. Vivimos en la reserva, o sea, tenemos unas instalaciones que el gobierno construyeron en 1940 aproximadamente, cuando fue todo el boom del guano y tenían que hacer la protección de las aves guaneras y las campañas de extracción del guano. Y bueno, nosotros tenemos una de las instalaciones bajo un convenio y entonces estamos permanentemente durante todo el año en la reserva. Actualmente son 2 personas que viven en la reserva, el coordinador y el subcoordinador de campo, y por temporadas van rotando voluntarios que se quedan 3 meses, puede ser de 2 o 3 voluntarios. Si hay tesistas también van quedándose, pero viven dentro de la reserva, ¿no? Y en el caso de nuestro proyecto, que también solo vamos por temporadas cuando decidimos, por ejemplo, está reproduciéndose el guanay, está en la temporada correcta, vamos aproximadamente 10 días y somos un equipo de 3 o 4 personas, ¿no? Dependiendo de la especie, básicamente, ¿no? Ajá. También se trabaja con lobos, ¿no? Y el trabajo es diferente. Pero en sí, podemos estar todo el año, ¿no?, en la reserva. Ok. No, pues, y, suena. Ya me comentabas el día a día, ¿no? El día a día, bueno, como otra cosa particular de San Juan es que está a 15 minutos de la ciudad de Marcona, entonces tenemos acceso a muchas cosas que en algunas islas que yo sé que no los tienen. O sea, tenemos agua, hay duchas, hay baño, hay paneles solares en los cuales hay luz en los cuartos, pero no hay electricidad. Tenemos un generador y con eso se prende para cargar celulares o aparatos electrónicos, ¿no? Pero hay una oficina en el pueblo, entonces si es que necesitamos más electricidad, nos dirigimos al pueblo, ¿no? En el caso de alimentación, nos rotamos para cocinar, una persona cocina un día y el otro día la otra persona, nos intercalamos, igual para darle mantenimiento a la casa, ¿no?, limpiar y todo. Las actividades empiezan muy temprano, antes de las 6 de la mañana, ¿no? La dinámica poblacional, los censos se hacen temprano, y en el caso de si es que se va a ver éxito reproductivo, ya se hacen durante el día, ¿no? Uh-huh. Sí, pero se puede trabajar todo el día, ¿no? Todo el día. Dependiendo de... Sí. No, pues, ajá. No, excelente. Qué bueno que cuenten con unas instalaciones ahí para al menos poderte dar un baño, ¿verdad? Después de estar tanto tiempo en medio del guano. Es verdad. Sí. Ahorita mencionabas del muro. Aquí tenemos una pregunta de
Matt Jacobs, bueno, ya contestaron ahí, pero ¿podrías hablarnos un poquito más sobre cuál es la función del muro en Punta San Juan? Bueno, el muro es como, sirve de una barrera, es una barrera evidente, ¿no? Entonces, uno de los principales beneficios que nos han dado, muy aparte de los depredadores, es evitar que las personas ingresen, básicamente, ¿no? Y generen perturbaciones en las playas. Gracias a esta protección terrestre, se ha logrado incrementar las poblaciones también, no solo de aves, sino también de lobos marinos, tanto el pino como el chusco. Ya que estas especies se reproducen y crían a sus crías en las playas, ¿no? Entonces, estas zonas sirven de descanso entre sus viajes de alimentación. Pues regresan a la reserva y descansan. Entonces, tener esta área aislada en el cual no tienen perturbaciones definitivamente es un beneficio para estas poblaciones que están básicamente... Buscan simplemente zonas de tranquilidad, como sin perturbaciones, y es por eso que los lobos, por ejemplo, están solo en algunas islas que no tienen acceso, ¿no?, de personas. Y en el caso de estas puntas, por ejemplo, Punta San Juan es una isla artificial, ¿no?, que el muro le da este tipo de protección. Entonces, es beneficioso tanto para los mamíferos marinos y para las aves marinas, ¿no? Sí, excelente. Hablas ahorita de personas. ¿Hay algún tipo de turismo que pueda tener un impacto en la colonia de aves marinas? Así que se lleven a cabo actividades recreativas en la zona. Actualmente ya hay turismo en la reserva. En el 2014 el programa Punta San Juan implementó visitas guiadas porque antes el ingreso a la reserva era restringido, incluso para los pobladores de Marcona, ellos no podían entrar a la reserva. Desde el 2009 que se instaló la reserva, sistema de islas y islotes y puntas juaneras, se dio la iniciativa, ¿no?, para hacer la zonificación y que se pueda ingresar y hacer turismo dentro de la reserva, ¿no? Con el programa se creó este turismo educativo, en el cual se hacían con... pobladores de Marcona para que ingresen y conozcan lo que hay dentro de la reserva, ¿no? Muchas personas no sabían qué había dentro, ¿no? O sea, detrás de ese muro no sabían y muchas veces hemos tenido la sorpresa de estos pobladores, es decir, no podían creer la cantidad de aves que hay porque llega a haber 350,000 aves, que es como 10 veces más la población de Marcona. Más de 5,000 lobos y ellos no tenían ni idea que eso estaba a 15 minutos del pueblo, ¿no? Entonces, ese impacto yo creo que es algo nuevo, recién se está poniendo y felizmente ya se ha mantenido una ruta de ingreso, es una ruta turística. Hay tres puntos de observación, se observa una colonia de lobos, de ahí un observatorio de aves y de ahí finalmente es una colonia de lobos pinos también, y se pueden ver pingüinos, un grupo de aves. Y se está respetando eso, ¿no? Entonces, es como un turismo sostenible, ¿no? Controlar el número de ingreso y las zonas a las cuales se puede ingresar, ¿no? Entonces, por ahora está bien. Podría ser una perturbación si es que se ingresa ya con botes en el mar de repente, pero hasta ahora no se ha probado eso, entonces yo creo que hay otras zonas en las cuales ya se hace turismo así, acercándose a islas o a islas. Creo que Punta San Juan no debería, así que esperemos que siga siendo simplemente un turismo presencial, o sea, caminando por la ruta turística. Sí. Sí, está muy padre que pues se vayan involucrando igual con la comunidad que está cercana, ¿no? Que sepan ahora, bueno, van a ver el video, ¿no? Y que sepan de la diversidad de aves que hay ahí. Y además del turismo, ¿qué hacen con la comunidad? ¿Qué otras actividades ya fuera, digamos, de la reserva o asociadas a algún trabajo de educación ambiental llevan a cabo con la comunidad de Marcona? Sí. En el programa Punta San Juan hemos tenido diferentes fondos. Tuvimos un fondo primero de Disney, y ahora tenemos con el Kansas City Zoo,
Y este año, por ejemplo, realizamos una actividad de limpieza de playas, también limpieza de buceo submarino para limpiar el mar. De ahí hemos tenido un pasacalle con niños sobre pesca responsable. Se han dado charlas sobre el uso del plástico para evitar su consumo, dar alternativas para que dejen de usar tanto plástico de un solo uso. También se ha dado charlas y sobre la conservación, ¿no? Sobre la contaminación, sobre el manejo de los residuos, ¿no? Y también hemos tenido una iniciativa para hacer brigadas ambientales en los colegios para que promuevan la conservación en Marcona, ¿no? En su comunidad. Ok. Bueno, ¿qué otras amenazas latentes tienen ahí hacia las colonias de aves marinas en Punta San Juan? ¿Qué otras amenazas o riesgos hay para estas especies? Sí. O sea, una de las principales amenazas que tenemos es la competencia de alimento, ¿no? Con la pesquería, tanto industrial como artesanal. O sea, eso es un problema muy, muy fuerte, ¿no? En San Juan. Hay también captura incidental por pesca. Se han encontrado situaciones de enmalles, aves, con pedazos de aparejos o con redes alrededor del pico, ¿no? Y, bueno, estas redes causan a veces la mortandad de algunas aves que quedan atrapados en ellas, ¿no? El crecimiento urbano, ¿no?, ha restringido las áreas de reproducción y las áreas de aposentamiento de las aves. También efluentes y contaminantes, ¿no?, que pueden amenazar directamente a su salud. El crecimiento urbano también ha ocasionado el ingreso de especies depredadoras, de especies invasoras, como los roedores. Actualmente en San Juan tenemos un problema con las ratas. Se están comiendo los huevos de zarcillo y aún no tenemos claro cómo vamos a poder erradicarlas. Es un poco difícil. Hemos intentado, hemos hecho esfuerzos, hemos colocado trampas de golpe, ya se han capturado. Sin embargo, ya están establecidas, ya se están reproduciendo dentro de la reserva. Y va a ser una tarea que va a tomar más tiempo para poder eliminarlas, ¿no? Y sobre todo ya que el pueblo está tan cerca de la reserva, entonces puede haber un ingreso a través del muro, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar, pero no deberían estar. O sea, en ninguna isla, en ninguna punta no debería haber roedores ni ratas, porque causan un daño a todas las poblaciones de aves marinas. Son de las principales amenazas a las poblaciones de aves marinas. Sí. Ajá. Y otra amenaza que hemos tenido ha sido la ingesta de plásticos, ahora que está dándose muy común. Hemos encontrado bolos residuales con restos de microplásticos como dieta de las aves. Entonces, aún eso necesita un mayor estudio, pero yo creo que a la larga va a ocasionar problemas en la salud de las aves también. Sí, gracias. Tenemos una pregunta aquí, otra pregunta respecto al muro. Pregunta que si antes de que se hiciera el muro, las aves anidaban en Punta San Juan. Si había, si anidaban y si tenían algún, qué tipo de problemas eran los que tenían justamente con los pobladores o con los depredadores más bien principalmente. Claro. Bueno, datos históricos mencionan de que antiguamente había millones de aves, ¿no?, y que anidaban en toda la costa peruana. Estos números decrecieron debido a la extracción del guano, ¿no?, en el cual se ingresaron a zonas donde estaban las aves reproduciéndose y colapsó sus poblaciones, ¿no? Es por eso que surgió esta iniciativa del gobierno en los años 1940 de construir estos muros para crear como islas artificiales para atraer y tener nuevos espacios para que estas aves vuelvan a aposentarse y vuelvan a reproducirse y produzcan guano nuevamente, ¿no? Pero sí, antiguamente en toda la costa peruana el número de aves que habían era elevado. O sea, Duffy lo reporta, había millones, millones, ¿sabes?
Y, por ejemplo, nunca dejaron de anidar ahí. O sea, sí había, pero muy poquitos. O sea, se fue reduciendo. O sea, ¿llegó a algún punto en que no hubiera anidación? No hubiera. Me imagino que pueden haber migrado de un lado, de una zona a otra. Bueno, el programa está recién desde 1979, entonces datos del programa no los tenemos, pero desde esa época sí ha habido temporadas en las cuales no se han reproducido debido a las condiciones climáticas. El Niño, por ejemplo, en el 98, de hecho, las aves abandonaron toda el área. Los lobos murieron, los pingüinos murieron y los pocos que pudieron migrar, migraron, ¿no? Entonces, las condiciones climáticas sí han hecho un factor así muy, muy fuerte en cuanto a la reproducción de las aves. Sí, siguiendo en esta línea de amenazas, ustedes saben, bueno, tenemos otra pregunta aquí, si existen algunas enfermedades que hayan detectado por parásitos debido pues a esta concentración tan grande de aves, si saben de algo. Ajá. Tienen. No tenemos el estudio detallado de algún parásito. De hecho, es un estudio más específico y se requiere de otros especialistas y de otro tipo de financiamiento, pero sí se han encontrado parásitos como nematodos o cestos en necropsias a pingüinos, ¿no? Uh-huh. Pero no se puede determinar que esto causaría un efecto o un impacto a toda la población o es algo individual, ¿no? Entonces, se podría hacer algún estudio quizá en el futuro respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ya casi para terminar, ¿cuáles son los siguientes proyectos? ¿Qué sigue? Bueno, la idea es continuar con el proyecto, incluir las otras especies que son importantes en San Juan también. Tenemos zarcillos y pelícanos. Esas dos especies también queremos ponerles aparatos para completar el número de especies que usan este hábitat y ver totalmente el área de forrajeo, ¿no? También la idea es que se incremente la protección marina, ¿no? No solo en Punta San Juan, sino en los otros 32 sitios de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Juaneras, ya que la protección marina es solo de 5 kilómetros, entonces es muy pequeña. Entonces, a pesar de que, la protección en tierra está, ¿no? Las islas están protegidas por ser inaccesibles. En el caso de las puntas, está protegida por un muro. Pero, ¿qué pasa en el mar cuando ellos van a alimentarse, ¿no? Se encuentran con competencia de alimento. No hay suficiente alimento para que ellos puedan reproducirse, ¿no? Y continuar con su ciclo. Entonces, es importante también considerar estas especies y su alimentación en la protección, ¿no? En el caso de la cuota pesquera, ¿no? O sea, la principal especie que ellos alimentan es anchoveta y acá se explota mucho este recurso. Entonces ahí hay como un problema en el cual no se está considerando en la cuota pesquera a especies marinas que dependen de este recurso, ¿no? Entonces sí, la idea es trabajar con el gobierno y darles la importancia a estas especies, ¿no? Y seguir trabajando. Sí, justamente toda la información que ustedes ahorita están trabajando va a ser de gran utilidad justamente para la toma de decisiones en este caso para la conservación de áreas marinas. Aún estamos analizando la información, queremos continuar esta temporada, tener más datos y nada, ya pronto verán los artículos publicados, así que ya los estaremos compartiendo. Bueno, excelente, qué bien. Y bueno, por último, en cuanto a oportunidades de trabajo y de investigación con aves marinas, ¿qué recomendaciones les darías a aquellos jóvenes que van incursionando en esta área,
en el estudio de las aves marinas, que tú como una profesional ahí en el área. Creo que hay mucho por hacer, el campo es muy amplio. Yo empecé estudiando éxito reproductivo en zarcillo y terminé haciendo ahora control de roedores para protegerlos y poniendo GPS ahora a otras especies, ¿no? Entonces, creo que es no tener miedo a hacer cosas nuevas, siempre aventurarse a aprender más, ¿no? Siempre hay cosas por aprender, así tengas años haciendo igual, uno siempre tiene cosas para aprender. Es una buena experiencia, por ejemplo, ir a congresos o reuniones, no solo en tu país, sino afuera, internacionalmente, para ver lo que están haciendo otros investigadores, ¿no? Y quizás aplicar algún voluntariado, pasantía, ¿no? En otro país, en verdad, nos da otra visión de cómo se están haciendo las cosas en, afuera, ¿no? Con la protección de aves. En el Perú, bueno, hay otra unidad de investigación de ecosistemas marinos, está trabajando también en un grupo de aves marinas, y se están haciendo proyectos de interacción con la pesca, erradicación de roedores, y el programa Punta San Juan también venimos trabajando con dinámica poblacional y éxito reproductivo y salud poblacional, y contamos con un programa de pasantías, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay oportunidad en el Perú y también internacionalmente para esta área, ¿no? Sí, sí, que es muy importante, es muy importante. Sí, justamente espacios como este dan la oportunidad a compartir información, experiencias y pues para internarse en el mundo de las aves marinas. Claro, igual en conservación de islas, ahí en México. Sí, ahí justamente nos conocimos hace un par de años en un congreso, Lian y yo. Sí. Pues bueno, creo que estamos llegando al final de esta entrevista. We are coming at the end of this interview. I want to thank Lian for to share all your experience. Mm-hmm. And also I want to thank to Juliet Lam, who is in charge of the World Civil Union Early Career Scientist Committee for organize this chat. And soon we will be releasing another video, so keep the eye open for the next one. So thank you, Lian. Thank you, Alex. Thank you all of you for. Yeah, thank you so much. Muchas gracias.